Hello, good evening. Good evening. Hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you doing today? Hello. Hello. I'm happy. You're happy? Yes. Hello. Because it's Friday. It's Friday. Do you work tomorrow? Yes. Yes. All day or half day? Half day. Ah, okay. Tomorrow I work in San Salvador. I have to go there. I have to drive. I sleep there. And I work on Sunday. ¿Y a qué parte de acá viene? La Escalón. No sé cómo decirle en inglés, pero... Allá en La Escalón, donde está Inglés Corporativo. Qué chido. Ajá. Van a andar lejos de nosotros. Nosotros estamos en San Marcos, en el trabajo. Uh-huh. San Marcos por la Terminal del Sur. Ajá. Ah, por ahí paso. Ajá. Ahí nos vamos a encontrar en la mañana. Como el camino de aquí para allá, ajá, por ahí paso. Uh-huh. Me toca ahí. Bueno, pero yo creo que me está pasando factura trabajar tanto porque ahora me empezó un dolor de cabeza bien feo, que siento como que me meten unos clavos acá y acá. Pero lo que podemos hacer es que nos pida el domicilio y se lo llevamos mañana al Escalón. Oh, ¿sí? Ya me están vendiendo. Sí, pero no sé por qué. O sea, yo creo que es cansancio. Yo creo que eso es. Podría ser. Lo que pasa es que como si no está durmiendo las 8 horas necesarias, teacher, y creo que no. Más lo que ha tenido ahorita con la gripe. Como acuérdese que cuando hay gripe hay las defensas. Entonces, al bajarse las defensas, usted no come bien, no duerme bien y emocionalmente no bien. Entonces, lo que hace el cerebro es como pausar y como decir ahí, si no descanso, si no me repongo, no puedo continuar la otra semana. Entonces, pero como usted lo sigue forzando, él dice, o sea, seguime forzando, te voy a dar más, pero tú qué me vas a dar a cambio. Porque con lo que tiene lo está sobreponiendo. Uh-huh. Ajá. Es bien importante que tome, ahorita lo que se puede tomar, me atrevo a recomendarle algo, no más a recetar, pero si no ha tomado algún, por lo menos un Ginkgo biloba, que le va a ayudar a oxigenar bastante. Nosotros, por ejemplo, en mi puesto es gerencial, ¿verdad? Entonces me toca ver, tengo a cargo prácticamente como unas 10 personas. Licenciada Stephanie Peña, que está en mercadeo, es la que está como más cerca de mí viendo todo el ajetreo que nos toca. Entonces, hay momentos que colapsamos. Hay momentos que el sábado nos quedamos así. Uy, no quiero que sea sábado. O el sábado en la tarde lo ocupamos para solo llegar, dormirnos y nos desconectamos, por lo menos el sábado en la tarde. Uh-huh. Porque es como la parte de venta es bastante tichero. Fuerte, entonces nunca paras, las farmacias nunca se cierran, entonces no hay descanso, por eso casi siempre acostumbramos a tomar algún Ginkgo biloba, algún antiestrés, porque si no, y usted en este caso que todos los días de clase se ha esforzado de lunes a jueves, va a venir a manejar mañana, tiene que venir cantando o riéndose o algo porque si no se puede dormir. Fíjese que hay una cosa que realmente a mí el sábado y el domingo, aunque tengo que trabajar, no son malos días para mí, porque me gusta ir a San Salvador. Los estudiantes que tengo allá, pues son como ustedes, ¿verdad? Personas mayores que valoran ya, entonces, si quieren aprender. Y el ir manejando, a mí manejar me gusta. Entonces, el ir manejando me desestresa, el ir escuchando música, el ir cantando y tener ese espacio solo para mí, porque voy sola. Entonces, ese espacio a mí me encanta. Entonces, cuando yo vengo el domingo, yo vengo con los ánimos al tope, pero el lunes... De lunes a viernes es ahí donde. Sí. Ajá. Entonces, sí, más que todo mi trabajo de gobierno. Ahí es donde yo les digo, yo colapso. Yo ahí Es como dicen, a veces no se trabaja tanto como en la privada, pero la carga mental, no sé, es una carga, no sé cómo explicarle el tipo de carga que es esa. Y sí, sí cuesta. Porque mire, los estudiantes de ahora, bueno, les cuento todo, pero en general, los estudiantes de ahora, los niños de ahora, no. O sea, uno tiene que rogarles para que aprendan y tiene que rogarles y decirles, mira, te conviene, mira, por favor. Y ellos como, no, no me interesa, si yo no hago la tarea voy a pasar y las leyes me protegen. Y uno como, bueno, sí, tenés razón, pero por favor, estudiar. Le digo a mis alumnos, yo, la tarea, le digo a una niña de noveno. ¿Cuál tarea? Me dice. Así, con cara así, ¿verdad? Y yo, la que le dejé el viernes. Ah, no la hice. Y yo, ok. ¿Y por qué no le hiciste? Porque yo no vine, me dice. Y yo, pero no podías preguntar. Y ahí están las guías. Y me dice, sí, pero como no vine, no la traje. ¿Y qué? Me dice. Y yo, ajá, ¿y uno qué hace? Así es. Son tan, bueno, están creados para otra cultura. En la cultura nuestra, en el mundo nuestro, totalmente diferente. Yo vengo de un linaje de maestros. Y... ay, Dios. Sí, todos son maestros. Entonces mi abuela me dice, ser maestro es lo más lindo que existe. Y yo, en tus tiempos. En tus tiempos. Porque el maestro era aquí, ¿verdad? El maestro sí, muy importante, respeto. A mí ni me felicitaron el día del maestro, mucho menos me llevaron un regalito, ni... Sí, sí, es una cosa ahora. Entonces yo siento que eso es lo que me tiene un poquito mal. Sí. Quiero sonar el estímulo-respuesta muy importante. El desgaste, ¿verdad? Y que cuando uno hace lo que le gusta, así como dicen, si uno trabaja de lo que le gusta, no trabaja un día de su vida, ¿verdad? Porque sí, le entretiene. Entonces yo con esos trabajos, a mí hablar con ustedes, el ir a San Salvador, a mí eso me encanta. Ya estar en la escuela sí es un problema. Yeah. Sí, sí. Pero bueno, we're gonna start with the class. Ya le dimos tiempo ahí que se conectaran, platicamos un ratito, y me gusta platicar un rato para que nos vayamos conociendo, haciendo, en inglés eso se llama building rapport, o sea, como crear conexiones con los estudiantes, ¿verdad? Yes, and it's important. Ok, now, pero con ustedes, porque con los jóvenes cuando uno crea conexiones con ellos, creen que ya son amigos de uno. Y pueden decir malas palabras, ellos creen que pueden decir de todo. Okay. Así es. Son muy tremendos. Ok. Today is Friday. Yes, it's Friday. Ok, vamos a ver cuántos estamos. We are... sí, estamos poquitos. Ok. Bueno, yo les motivaría, ¿verdad? Que a los compañeros que nos están conectando les digan que es necesario. It's necessary. Ya saben, esto es una beca y en especial el grupo de ustedes es un grupo cerrado. Los grupos cerrados significa que se les da prioridad como compañía y no se les une con más personas, ¿verdad? Sino que se mantiene el grupo cerrado. Y son permisos especiales que da el INSAFORP. Por lo tanto, hay que mantenerse. A ver, si se va uno por una emergencia, entendible. Pero si ya nos vamos 5, yeah, that's a problem. Y estoy viendo aquí que yes. Estamos 12, only 12. Y somos 19. Se me están faltando 7 students. Well, vamos a ver cómo solventamos eso. Ok, today, the date. Thank you, Mario. Good job. Mario sent the date already. Excellent. Yes, you got it right. Ok, the other ones, los demás, the date. Excellent. Ahí las tenemos. Excellent. Se lo estaban esperando, ¿verdad? You were waiting. Excellent. That's the attitude. Okay, Friday, July, yes, okay, okay. Siento que y me lo mandó público, mándenlo privado. Yeah. Siento que de julio para abajo es como ya suena Navidad, ¿verdad? Huele a panes con pollo. It's July. I like July. Me gusta mucho el mes de July. Okay, yes, it's July 8th. The pronunciation is 8th. What you need to know, lo que necesitan saber es que, por ejemplo, los números 4, 5, 6. Son 4, 5, 6. Pero cuando los ponemos con esa TH, hay que hacer la pronunciación de la TH. Okay, so for example, today is 8th. You see? 8th. No, 8th es 8th. Mañana va a ser 9th. 9th. Okay, like that. 9th. Porque es muy importante ese. Yes, 8th. 8th. Ese. Okay. A ver, suena como un pequeño. No me vayan a decir 8th. ¿Verdad? Eso es exagerado. 8th. Tomorrow, 9th. Ok. El Monday va a ser 11th. 11th. Like that. 11th. Yes, it's going to be like that. Ok. Thank you for the dates. Gracias a quienes enviaron sus fechas. Stephanie, gracias por avisarme. Cuando llegue a su casa, pues, nos avisa para... Me ayuda con el nombre. Bueno, ya se lo voy a modificar. Ya que va manejando, se lo voy a modificar. Ok, let's go with... Let me see. Attendance, the first attendance. Because it's late already. Ok. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Dayana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Okay. Hani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Nos hizo falta ayer, Hani. Okay. Oye, hay ruido por ahí. ¿Ah? Oye, hay ruido por ahí en los compañeros. Ah, ok. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Oh, wait. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. No, sí, Karen dijo que no se iba a poder conectar, ¿verdad? Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. De verdad, me están dando unos piquetes, perdón. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lisset Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Good evening, present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Ok. Bueno, me falta a mí. Ok, Stephanie, thank you. Manejen con cuidado, ¿verdad? Ya dijimos que no queremos noticias ahí por ahí. Ok, it's Dayana, Eli, Karen, Mario, and Marlene. Those are the ones that I'm missing today. A ver, I'm yo here. Sé. Sí, yo sé. Yo lo puse hasta, o lo mencioné en los que no están. You said Mario. Did I? ¿Dije? Yeah, okay. Yeah. No me haga caso. El cable ahí como que no. Es Dayana, Eli, Karen, Marlene, en Marta, Lidia. Ok. A ver, Marta Lidia se ha visto que se conecta a veces un poco tarde. Marlene también. Lo mismo con Eli porque me ha dicho que sale tarde del trabajo, ¿verdad? A veces me comentan eso. Dayana, si no sé. A ver aquí los grupos. Porque Dayana no se conectó ayer. Dayana. ¿Quién más? Hani. Hani no se conectó 2 días, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Okay. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, los problemas rondan entre las mismas personas siempre. Vale, les voy a, para que tengan una idea, les voy a leer los récords. Al final, a nosotros nos cuentan los minutos que se han conectado. Yo sé que las personas que han estado conectadas siempre, por ejemplo, son Andrea, Marta Idalia, Stephanie, Carlos. Pues Carlos solo el momento que se tuvo que desconectar, ¿verdad? Vaya, pero les quiero mencionar ahorita. Hoy es Friday. Tenemos 2 weeks, 2 semanas, ¿de acuerdo? ¿Significa que tenemos que ir por cuánto por ciento de asistencia? 50% de asistencia. Y me pueden escuchar bien, que siento que se me está... Sí, y ya la escuchamos. Yo la escucho bien suavecito. Bien suavecito. Yes. ¿Me escuchan suave? No, yo la escucho normal. Estaba estos días, pero no sé. Súbame ahí el volumen. Maybe it's that. Ok, thank you. Vaya. Ahorita tendríamos que ir 50, pero como los minutos de hoy todavía no se han contado, estamos en 45%. Les voy a decir quiénes están alcanzando el 45%. Según la hoja que tengo aquí, Andrea está en 45. Carlos está en 43.96. Ellen está en 45. Jacqueline está en 42. Los que no estoy mencionando es porque están menos de 40. Jenny está en 44.67. Kirna está en 45. Marta Idalia, 45. Y Stephanie Tatiana, 44.96. Hasta el momento, un récord perfecto de minutos implica 1080 minutos conectados. ¿Ok? Esa cantidad de minutos las cumplen o los cumplen todos los que tienen el 45%. De ahí, por ejemplo, hay minutitos, tal vez el día que Carlos tuvo el problema y se desconectó, ahí le aparecen 1055. Y tengo a Jacqueline que le aparecen 1012. ¿Ok? Y así. A ver, hay compañeros que tienen 600 minutos. Entonces eso sí ya es un déficit. Estas personas que tienen 600 minutos significa que deberían estar en todas las clases que faltan al 100%. Les explico esto porque el INSAFORP es muy exigente con sus becas. Ellos quieren de verdad saber que están priorizando el estudio porque hay muchas personas que quieren estar en el lugar de ustedes. ¿Ok? Es una beca. Entonces, es muy importante que nos estemos conectando, que les hagamos énfasis ahí los compañeros. A veces no es tanto, yo sé que van saliendo del trabajo, pero por ejemplo la compañera Stephanie ahora que está haciendo un esfuerzo en este momento y va manejando, pero ella tiene ahí, ¿verdad? La conexión. Para los minutos, es cuestión de minutos. Yes. Dice aquí, mire, minutos esperados al final del módulo, 2400. Si alguien tiene 1080, sumémosles los 120 de ahora, ¿tenemos cuántos? ¿Cuántos tenemos? 1080 más 120. 1200, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Yes, 1200. Ah, ok, 1200. Entonces, si son 2400, ya estamos a mitad del módulo. Ya es hora de que los que no se conecten. Porque si no, we're going to have a problem. Sí, van a haber problemas para la reinscripción, más que todo. Ok, that's the situation there. Ok, let's continue now. Yesterday, ok, you sent me the date, right? It's July 8th. July 8th. Today is Friday. It's Friday day. Friday. Okay. Here we are. We have Friday, July 8th. No, my God, it's not 2021. It's 2022. Estoy viviendo en el pasado. I'm sorry. I'm living in the past. Okay, now we're good. Okay. Friday, July 8th, 2022. Today we have simple present practice daily routines. And we are in the class number 10. Let's practice. This is the first activity we are going to do. The activity says, ask a partner about another partner. Like, does she work in or does he or she create software? So vamos a preguntar sobre las especialidades de nuestros compañeros. Ustedes se conocen, you know each other, so you know el trabajo de cada quien. For example, Mario, does Carlos work selling medicines? No, he doesn't. Okay, good job. Let's see. Carlos, does Marta Idalia work as a manager? Yes, she does. Excellent. Kirna, does Hani work in human resources? Yes, she does. She does, okay. Andrea, does Roxana work in inventory? No, she doesn't. Okay, you see? ¿Se ve la actividad que vamos a hacer? Yeah? Yeah. Okay, we're just gonna make questions about our classmates. And you know, the third person tiene reglas para la tercera persona. Does she? Contestamos, yes, she does. No, she doesn't. Oh, yes, he does. No, he doesn't. Like that, okay? Pequeña actividad, conversational practice, and then we come back, okay? Excellent. Okay. Let's go there. Sé que sí, había algún... Oh, después. Sorry, Carlos me mandó a llamar ya rato. Ah, sí, es que... No tenemos la imagen. No tenemos la imagen, pero ya la conseguimos. Sorry, es que sí, no me había llegado y me parecía algo, pero hasta ahorita lo voy viendo bien. Ok. Oh, yeah, you got it. Y qué bonita mi cara. Yeah. No, yo por eso punto menos. Ok, continue. Okay. Super, thanks. Va, ¿quién iba apuntando? Ah, Jacqueline. Good evening. Ellie, welcome to the class. Thank you. Los classmates ahorita vienen, estaban practicando, pero ya vienen para acá. Ahí están todos. Hello. Okay, we're going to continue now. Una continua, qué foto la que me tomaron, ¿verdad? Oh my goodness, me veo así como bien, no es mi mejor foto, it's not my best picture, but okay, it's okay. Cuando tomen captura, dígame, teacher, voy a tomar captura y luego, que salgo, así quedo. You know, I don't like that. Okay, let's continue now. We're gonna do some other exercises basados en la third person, the present simple. Okay. They say, you say. Okay. Ellos dicen, pero ustedes dicen, como son de tercera persona, lo decimos de otra manera. For example, he says, I cycle. We say, he cycles, right? She says, I ski. We say, she. I skis. No, I skis, no. She skis. Ah, she. Only with S, right? Yeah. I do judo. Es una ella, por lo tanto sería. Sí. She. Does you do. Ok. Bueno, hagan eso, si ya les voy a ir preguntando uno por uno, ok. Do it individually. Lo hacen, o sea, cópienlo en un cuaderno. No es necesario que lo manden al chat. It's okay if you don't send it to the chat. Pero luego me van a ayudar a escribirlo acá, ok. Ok. Ok, let's do it. Ah, y creo que alguien me preguntó por su porcentaje. Let me see. Después lo vi cuando los mandé. Here I have it. Mónica, right? Mónica asked me. Let's see. Mónica. Tiene 38.46. Ok. Oh, ok. No me había fijado, Hani, en su mensaje. It's ok. Mario. Mario, como no se conectó a las primeras clases. Ajá. Ya, yo me quedé que poco. Se lo mando por mensaje. Ok. Yes. Teachers, tengo una pregunta. Pero no es del tema. Ok. Es que estoy desde el celular. Y no puedo ver la pantalla, sino que me aparecen todos mis compañeros. Ah, estás del teléfono. Solo tienen que hacer, hágale swipe. No, pero no mueva el teléfono, hágale swipe. Deslícelo. Ah, ok, ya. Ok. Gracias. Ya imagino moviéndolo. Hay que ser específicos en las instrucciones. Right? Yo como docente, créanme que he aprendido eso. Porque los alumnos siempre encuentran una manera para hacerlo diferente. Salud. ¿O fue tos? ¿Cómo se dice salud en inglés? Gracias. Bless you se dice. Gracias. Ajá, bless you es salud. Ok, yo creo que ya es suficiente tiempo. Ok, let's go with the answers now. Ok. Archery. ¿Cómo quedaría este, Stephanie? Does archery? Yes. Okay, let's go with. ¿Está Jacqueline por ahí? Hello, teacher. Ok, Jacqueline, ayúdame. Help me. Next one. Sería she does gimnasia, ¿cómo es? Gymnastics. Gymnastics. Sería she does gymnastics. Sí, ¿verdad? Porque no se nota que si es ella o él. So vamos a poner she does gymnastics. Pero si pusieron él es correcto también. It's okay. I play golf. Eli. He plays golf. Excellent. Okay. Ellen. Ellen Gabriela. Ellen no está. Sí está, pero acaba de poner en el chat que no ve nada. Ah. Ajá, escucha. Hágale, que no escucha. Sí. Ok, sorry. Jenny, entonces Jenny le va a ayudar. Jenny me dijo yo, teacher, yo le voy a ayudar a mi compañera. Claro que sí. Vamos por el basketball. He plays basketball. Ok. He plays basketball. Excellent. And Jamie. She plays tennis. Yes, she plays tennis. Okay, excellent. Good job. Just like that. Okay, dice, no veo nada, no escucho, me quedo negro. Okay, so I don't know. ¿El internet? Oh, Eli no había visto su mensaje. Ahorita le digo. Deme un segundito que quieren el porcentaje. Eli. ¿Dónde está Eli? Aquí está. Tum, tum, tum. Yeah. Ups. Se lo voy a mandar por chat también. Ok, ahora, si no tienen un porcentaje perfecto, tienen la mitad del curso para recuperarlo, ¿de acuerdo? Y por lo menos llegar al 70%, pero eso significa un compromiso de todas las clases, todos los minutos. Si a mí me preguntan, yo creo que mis jefes... En el minuto 47, ojalá nadie se meta en el minuto 47 de esta clase. Ok. Conéctense, aunque estén enfermos, solo conéctense, me escriben al chat y me dicen, miren, por esta razón es que no me estoy conectando, yo voy a comprender, pero los minutos van a aparecer y usted no pierde su beca, ¿me comprende? Distinto es que usted definitivamente no haga el esfuerzo de conectarse, deje los minutos perder, entonces yo no puedo ni decir, mire, pero si estuvo presente, ¿verdad? No puedo ni siquiera decir eso. Pero si usted se conecta, me dice, mire, de verdad yo estoy mal, voy manejando o cualquier cosa, pero voy a tener mi cámara apagada y silenciada la llamada, pero ahí están mis minutos. Yo, ok, perfecto. Pero me informa, right? No es que todos los días va a venir y va a hacer eso. Yo puedo justificar unas 2 o 3 faltas así, como, me dijo tal cosa y así. Pero no pierde esos 120 minutos. ¿Me doy a entender? Yes. Entonces usted me comunica and then that's it. We don't, no nos complicamos la vida. We don't complicate our lives. Ok, so voy a pasar otra asistencia. Realmente, ok, yes, porque los quiero mandar a trabajar en algo, pero if I send you to work, no voy a pasarles la asistencia. Jamie quiere sus puntos. Sorry, Jamie, ahorita le digo. Jamie. Yes, Jamie. Recuerden que tendríamos que estar en 45, ¿verdad? 45%. That's what is expected. Pero a ver, si tienen 30 o 20, pongámosle que tienen 25 puntos. Están 20% abajo de los demás. significa que cuando los demás lleguen al 100, ustedes van a estar en 80, ¿verdad? O sea, no es algo malo, ¿me entiendes? El problema es si ya no se conecta definitivamente, ahí sí baja bastante. Entonces, piense, si estoy 20 puntos abajo de los demás, necesito estar al 100% para que cuando todos estén en 100, yo esté en 80. ¿Yes? Entonces, no se pierde mucho. Si tengo 28 y mis compañeros, entonces voy a llegar al 83 cuando los demás estén por ahí. ¿Ok? Right, you see? No es que estén mal, es que tienen que estar presentes. Ya. Yeah. Ok. Attendance, right? Wait. Pero se los estoy diciendo a tiempo para que no digan, no me dijo, teacher. Ok. Let's see, today's Friday. There we are. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Dayana Michelle Cruz Portillo. A Dayana, si hay alguien que tenga comunicación con Dayana, informémosle, ¿verdad? Que tiene que estar en clase. Yo le escribí a la supervisora a cargo, teacher, ya dentro de poco en lo que llegue a casa me va a copiar, pero okay. Ya le escribí a la supervisora a cargo también de Marta Lidia. Ok, ok. También gracias. Consulté ahí por la doctora Castro, ya me van a copiar los jefes de ellos para dar una explicación previa a Lijani y que Lijani pase el reporte. Ok, perfecto. Thank you. Gracias. Gracias. Ok. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. ¿No? Ella va de camino por el penal. Oye, es cierto. Es cierto, Ellen es la que escribió. Ok, Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro, yeah, we know. Karen Margot Aguilar Guzmán. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Oh yeah, she's not here. Okay. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisset Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ok, thank you. Miren, no es que yo quiera, no, es que me siento mal, a mí no me gusta, pero no es que yo quiera como presionarle, ¿verdad? Y hacerle sentir como que esto es como una cárcel, pero sí estamos a mitad de módulo, entonces siento que todavía es momento de arreglar algunas cositas y solucionarlo. El INSAFORP llega a ser así de exigente, ya les he dicho, porque son becas. Entonces, para ellos es como, yo creo, no sé si hasta los hicieron firmar o una carta compromiso, no sé, algunas veces lo hacen, pero no creo que con ustedes. Pero de todas formas le preguntan, ¿de verdad está seguro de conectarse en este nivel, verdad? Entonces, porque es no sé, todos, mire, aquí es una escala, como con el presidente, ¿verdad? Que los alumnos me dicen, ¿y por qué me hace hacer esto? Y yo, pues, porque viene de órdenes de arriba, right? Entonces, viene una escala de presión, ¿verdad? Así como ustedes están en una empresa. Usted tiene a alguien, es jefe inmediato de alguien, pero usted no dio la orden, se la dieron a usted, ¿verdad? Y uno sabe si va pasando, right? So we go like that. Okay, but let's continue with the class we have. Now, quiero ir un poco con el manual, because we haven't been working in the manual so much. So I want to work with the manual. Vamos a ir a practicar con el manual. Y siempre vamos a hacer pronunciation practice. A partir de mañana, from tomorrow, ya vamos, no, perdón, hasta mañana. Yo porque trabajo mañana, no directa, no, Monday. A partir del Monday, since Monday, vamos a tener un nuevo tongue twister. Y va así, para que se vayan preparando. Bad bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad better butter, and it was better than the butter very bad before. Okay. Eminent tiempo. Is Arab language? One more time. Very bad bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad better butter, and it was better than the butter very bad before. Language. Puf. Pakistani se nos aparece. O patush. No, 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 no. It's a tongue twister in English. Y se van a dar cuenta, I promise, que lo van a decir muy bien. I promise. De hecho, no es uno de los más difíciles. El más difícil es uno que dice como, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? No sé por qué a los alumnos les cuesta ese, si es más corto, pero yeah, it's difficult for them. But very bad bit of butter, that's... So we're gonna practice that one. Vamos a practicar ese since butter. ¿Cómo? Mantequilla, butter. Yeah, exactly, butter. Butter what? Espéreme, espéreme, le voy a poner mute porque se oye música al fondo suyo y eso me va a banear el video. Okay. Sorry, pero así me pasa. I don't know. Miren, es muy complicado eso de YouTube. So we have to be very careful. Yeah, but it's butter. Very but a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad a better butter. And it was better than the butter very bad before. Yeah. Your faces, you're like, oh. I know, I know, I know. Pero I promise, it's not that complicated. No es así de complicado, but yeah, it's there. So on Monday, okay, on Monday, ahí el Monday los quiero ver. So los últimos veces practicando el ice cream son estas. Después vamos con el otro. It's gonna be fun. Se los prometo. I promise. Okay. Let's go with the manual. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. Hay otro. Peter Piper picked a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Pero ese sí es más avanzado. Sus caras. Oh my goodness. Yeah, but it's gonna be easy. Cuando lo escuchan primera vez y se siente así. Pero cuando ya lo practican, I promise. O sea, it's not that difficult. No es tan difícil. It's not. Si no, no los pondría a hacer eso. Wait a moment. Where are we? Where are we? Where are we? Okay, we're gonna go and we're gonna be on page... Let me see. Page. Wait a second. Page number 23. Si tienen el manual, we're going to go on page 23, okay? Pero si no, I'm going to share my screen right now. So we're going to do these activities, you see? We're going to read this information about Oneida, Nelly, Ricardo, and Max Pinto. So we have different activities they do. So they do these activities and they don't do these activities. They do these activities, Ricardo and Max, and they don't do these activities. So we're going to read the activities. For example, Oneida Chicas and Nelly Pineda, they create softwares, they repair computers, and they install antivirus. Cuando me hacen la pregunta aquí, do Oneida and Nelly work with softwares? Voy acá arriba. Is yes they do or no they don't? Analizando el cuadro, miren aquí qué dice ella. With softwares. Oneida... Yes, they do. Correct. So I'm going to answer this question. I'm going to go, yes, they do. Then I'm going to continue reading the information and answering the questions here. ¿Se comprende the activity? Y aquí sería 4, 5 and 6. Aquí se equivocaron y pusieron 4, 4, 4. But it's 4, 5 and 6. Si quieren, tomen captura primero las actividades que ellos hacen y luego las preguntas. First the activities and then the questions. Pongo cara de captura. Ya ve cómo me sacan allá. Entré a una y salí. Okay, these are the questions. Cara de captura. Ya me duele la sonrisa. Okay, so we're gonna read the activities here. And we're gonna do, we're gonna answer the questions here. Okay? Yes? Yes. Excellent. Yes. Mm-hmm. Let's go there. Eli. Ya le di a aceptar y me desapareció el recuadro. Qué no me dejó unir. Qué barbaridad, no la quiere dejar. Bueno. Aquí mandar... me quiere tener con usted. Bueno, también. We're gonna, ok, ahí está, el number 3. Voy. Ok. ¿No volvió a sacar, Eli? Hola, volví con usted. Me sacó de la, me mandó para la sala 1, me sacó y me regresó para donde usted. Ah, ok. Bueno, entonces creo que le llegó tarde el invite. Vaya, vamos a ver ahora. Hello, hello. Hello. Okay, we're gonna go. We're gonna go with another practice right now. Vamos a ir con otra práctica por ahí. Wait a second. Okay. Now, alguna vez, pero ahorita vamos a hacer una y después otra. So first we're gonna do one, groups again, and then we're gonna do another one. Pregunta es, ¿ya han jugado un jueguito que se llama Kahoot? ¿No? No. No. Okay, no. So this is gonna be a first time. Si ustedes son personas competitivas, you're gonna like it. Les va a gustar. Because it's like a competition. It's a fun game to do. Es bien divertido hacerlo. But before, vamos a hacer un review del simple present con ese juego. Todo el simple present. The I wake up every day, I work, I play, and the third person también, la tercera persona. We're gonna do a practice. Pero antes de ir ahí, we're gonna do this activity. Okay, let me see here. Okay, ustedes ya saben, we have simple present rules for the third person. In general, we add the letter S, right? We know that. We'll add the letter S. For example, where. What is it? Where, where's, or where is? Where, where's. It's where's, correct. It's where's. Porque es la regla que aplica a todos casi. Let me just go con help it like that. Now try. Try. Tries. Tries, right? Y seguimos esta regla de aquí. We'll delete the letter Y and we add I-E-S. Tries. Now let's go here. She. Now, it says, complete the sentences with the present simple of the verbs in the brackets. Okay, con los verbos en los paréntesis. She, go. Pero como es third person, sería she. She goes. Goes. Goes, correct. She goes to school by bus. O sea, en carro. But I go is because it's I sería go or goes. Go. Go. Go, exactly. Good job. Pensé que los iba a agarrar en curva, pero no. Excellent. I like that attitude. Bien, bien, bien. Y eso vamos a hacer con todas estas. And then we're gonna do terminado. Comprobar mis respuestas. And you see? Yes. No está difícil. Hoy sí. Is it difficult? You think it's difficult? Oh. Yes. But después de esto, we're gonna come here, and we're gonna come here, and we are gonna do an activity de esa competition que les digo. It's gonna be fun, se pone divertido, y después los estudiantes siempre me dicen, ¿y podemos volver a hacer la actividad de Kahoot? Hagamos un Kahoot. You're gonna see, it gets there. Oh, wait. Ah, ok, Eli. No había leído su mensaje hasta ahorita. Mire, si usted puede que en el camino que va de su casa, perdón, de su trabajo a su casa, si puede conectarse con datos, por lo menos para que le cuenten los minutos, hágalo para que no le dé problema. Pero de lo contrario, ya se comunicó, bueno, pero mi consejo sería ese, ¿verdad? Ok, ahí está. Ok, gracias. Ok, ahí está el link. Y... ¿quiénes están en computer? Marta. ¿Quién más? Eli. Just Marta y Eli. Carlos, ¿dónde está? Carlos, you're in a computer? Carlos, creo. Tatiana también, creo. Stephanie, Tatiana, creo que también. No, yo estoy desde el teléfono. Sí, Stephanie ahora está desde el teléfono. Y Kirna tampoco, nadie más. Hani tampoco es del teléfono, creo que está. ¿Y Carlos no está? Se le fue. Ahí está Carlos. Pero no sé si... Aquí estoy, solo que la tormenta arreció acá en el cantón y tengo problemas con el internet y se está en computadora. El que digo, copiar. Teacher, disculpe, solo viera entrar la ropa. Ok. Mario, creo que... ¿Ah? Córrele, córrele. No, Mario está en celular. Los que están así siempre en vertical. Los que están así, esos están en celular. Si está la cámara así como la nuestra, estamos en computadora. O menos que hayan puesto el teléfono así, ¿verdad? Yo estoy en la computadora, pero tengo problemas con el internet por la tormenta. Ok, ok, ok. Bueno, intentemos hacer lo que podamos con lo que tenemos. Let's go. Ok. No, en Will no en es cookies, es cook. En la que dice 12. En Will, nosotros. Es cook, sin S, sin nada. ¿Por qué? Porque está hablando de nosotros, es segunda persona, no es tercera. My aunt, sí, ella sí es. Ajá. Con S. Al revés lo tenemos. Cook, cook, cooks. My brother. Aquí habla en tercera persona. Uh-huh. My brother. My brother. La última. Carrier, carrier, carrier. The heavy. Aquí se habla en primera persona. Uh-huh. No, sí, ¿verdad? Yes. Sí. Ay, sí, pues, momentos de la verdad. Bueno, vamos a darle, aquí vamos a aprender más. ¿Eh? ¿Le damos o corregimos? Démosle, mira, verificamos. Démosle. Ah, todas en rosado. Tararán, tararán. Aquí nos equivocamos. Aquí era 2. Era ahí. Aquí también nos equivocamos. Sí, porque elefantes es plural. Sí, aquí está en plural. O sea, es primera persona sería, ¿verdad? Ajá, sí. Uh-huh. Okay. Así lo dejo entonces. Yes. Va. Yes. Va. He. He play. Play. O play. Ajá. Plays. Plays. Kirna. Sí. Y en la 12 dice they does, pero el they, el does, perdón, solo se ocupa para la tercera persona. Sí, es cierto. Es do. Ajá. Es do. 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 Ok, veamos la nota. Let's see. Ah, ok, hay equivocaciones, but you got a 10, ok, ok. Pero abajo tuvimos dos que nos equivocamos. ¿Y si saben por qué? Porque el infante era plural. Ajá. ¿Y en they? También. Yes, exactly. Thank you. Pero good job, good job. Okay. Se lo paso todo. Wow, a 10. Yeah. No jugamos en nada. Vamos abajito. Ahorita voy. Esas visitas se escuchan medio sospechosas. ¿Qué tal? Ok, it's. ¿Por qué? ¿Saben por qué nos equivocamos ahí? Sí. ¿Por qué? We didn't pay attention to the S. Ajá, ok. Lo mismo le pasó al grupo del que vengo, así que don't worry. Ok. But good job, buen trabajo, good job. Son dos o tres verbos que pasan esto mismo. Ajá, veamos la nota. Vamos a decir de grade. Excelente. La Y al final, pero antes está una vocal, entonces aquí cuando es Y solo se le agrega la S y no hacemos quitar la Y y agregar la IS. Okay. Teacher. Ok, good job. ¿Verdad que aproxima? Porque tuvimos un errorcito. Y no lo... pero Kirna tuvo la culpa. Sí, yo tuve la culpa. Kirna, you're the guilty one. Es la culpable, you're the guilty one, right? Ellas tienen 10, yo tengo 9 puntos. Ok. 9. Tan linda. Ok. Andrea, solo nosotros estamos dos. No quieren volver los demás. They don't want to come here. No, they don't want to. No se quieren ir hoy. Dicen, hoy no, today no. Right? That's what they say. Miren, no quedó tiempo para la otra actividad because of the time, por el tiempo, ok? Because it's late already. Solo quiero explicarles una cosita. I just want to explain something. They, como they, si es tercera persona. They es tercera persona. Pero es una tercera persona del plural. Y las reglas de la S solo aplican para the third person singular. He, she, it. Solo es una persona. He, she, it. Pero cuando es they, no aplica la regla del letter S. Por eso teníamos elephants. No aplicaba, right? O they no aplicaba. Tercera persona siempre es alguien extra. No soy yo, no soy con quien está hablando, es tercera persona, right? That's the third person. Yo soy primera. Segundo es con quien hablo. Tercera es alguien extra en la conversación. Entonces, they es una tercera persona, but it's a third person plural, okay? Yes. Okay, I'm just gonna check attendance. Vamos a ver quiénes no están. Dayana is not here. José Miguel is not here. Karen. Marlene No se conectó, ¿verdad, Marlene? No, ok. No. Marta Lidia. Right? No. Ok, bueno, los demás, yes, we are here. So, pasen un muy buen fin de semana. Have a good weekend. And I will see you again on Monday. Ok. Descansen mucho. Bye. 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 Take care. Bye. Se cuidan.